¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cartaya Actualidad. Bienvenidos a Cartaya TV. El arte es la expresión más extensa que existe de sentimientos y de emociones. Y creo que estar justo detrás de una cámara fotográfica es todo un arte. No todo el mundo tiene ese don especial de captar en ese momento la imagen precisa y de transmitir lo que quieren a través de una fotografía. Les cuento todo esto porque nuestro invitado tiene mucho que ver. Él es fotógrafo profesional, lo conocemos muchísimo a través de las redes sociales y él se llama Andrés Gaitán. Andrés, muy buenas tardes. Hola. Bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, vamos a hablar de un proyecto que vamos a empezar desde el principio, desde el inicio. Un proyecto que surgió en las redes sociales. Yo creo que un día te levantaste, no sé si lo tenías ya ahí en mente, pero lo publicaste en redes sociales. Un proyecto dedicado a la mujer. Cuéntanos. Correcto. En principio el proyecto no iba solamente de las mujeres, iba de gente normal, con trabajos normales. Pero una vez pasó la pandemia, pues se quedó un poco parado el tema por todo lo que todos sabemos, por la pandemia que hemos sufrido. Pero sí, cuando volvimos de la pandemia y todo empezó a volver un poco a la normalidad, pues entonces yo quise retomar el proyecto. Entonces en ese momento, pues mi idea era hacer un proyecto en plan pequeñito. Publicar algo en redes sociales, buscar voluntarias que quisieran participar en el proyecto. Pero cuando publiqué en Facebook, pues fue un aluvión, porque no solamente recibí solicitudes por Facebook, escribiéndome en lo que yo publiqué, sino por privado, WhatsApp, Instagram. Entonces fue un aluvión de gente interesándose en el proyecto. Sí. La idea principal era mostrar, pues, mujeres normales, mujeres que tienen una vida normal, bueno, normal, aparentemente normal. Sí. Mujeres que se levantan mañana temprano, se van a trabajar, tienen familia, llevan la casa adelante, pero que además detrás tienen una vida y algo que contar, algo que mostrarle al mundo. Entonces yo cuando lancé el proyecto hice una pequeña criba de los perfiles, le hacía unas cuantas preguntas y me iba quedando con los perfiles. Había gente que ya conocía su perfil, con lo cual no tuve que hacer ningún tipo de pregunta, pues ya más o menos sabía de lo que iban. Y a raíz de ahí pues empezamos a darle salida. A darle forma a todo esto, ¿verdad? Correcto, a darle forma a todo esto. Bueno, ¿desde cuándo te dedicas al mundo de la fotografía, Andrés? Pues profesionalmente llevo dedicándome desde 2006. Yo vivía en Mallorca, trabajaba en Mallorca, y yo en Mallorca ya hacía mis cositas, pero no me dedicaba profesionalmente. Uh-huh. Por el trabajo de mi mujer nos vinimos a Cartaya, y sí, estando en Cartaya, pues fue donde yo empecé a moverme y empecé a no tomármelo en serio, pero sí pensar, yo valgo para esto, a mí esto se me da bien, voy a intentarlo. Entonces ahí en el 2006 lo intenté. Yo he compaginado otros trabajos con la fotografía hasta que hace cuestión de 7 años, 8 años, pues ya decidí dedicarme solo y exclusivamente a la fotografía. ¿Estás de acuerdo conmigo en decir que es todo un arte? Porque es un arte la fotografía, ¿no? Estoy de acuerdo no es contigo, fácil. Estoy de acuerdo contigo en decir que es todo un arte, porque es eso, porque no es fácil ponerse detrás de una cámara. Ahora con las nuevas tecnologías, pues cualquiera puede ser fotógrafo. Sí, es cierto. Porque, pero meterte en la vida de alguien con una cámara de fotos es más complicado, porque no tenemos que olvidar que te estás metiendo en la vida de una persona. O sea, yo no te conozco de nada y voy a tu casa a hacerte fotos. Entonces invado tu intimidad, entonces tu círculo de confort, hay una persona, hay un invasor dentro de ese círculo de confort haciéndote fotos. Cuando a un evento, por ejemplo una boda, pues estoy invadiendo tu intimidad, te estás vistiendo, te estás llorando con tu madre, estás riendo y yo estoy ahí. Entonces para que lo que salga de ahí sea algo bonito y no sea vulgar, pues tienes que involucrarte mucho y tienes que darle un puntito de arte para que no sea una cosa normal, sí, y corriente. Y qué bonito cuando es, por ejemplo, el caso de bodas, ¿no? Donde todo lo que hay es tanto amor y tanta alegría, y cómo es capaz la cámara de captar todo eso, ¿verdad? Esa ilusión que tienen los novios, las parejas,
¿verdad? Es impresionante. ¿Hay alguna que tengas en mente que te ha marcado especialmente, que sea por felicidad o por tristeza? Pues tengo varias, pero hay una que me... Bueno, hay un par de ellas. Hay una que me emocionó mucho, que fue una boda que hice en Pilas, en un pueblo de Sevilla. Sí. En Villamanrique, perdón, Villamanrique de la Condesa. Entonces, la tía de la novia estaba en la cama. Bueno, pues por el jaleo de la boda, pues no pudimos hacerle foto a la novia con la tía. Entonces nos fuimos a la boda transcurrió con toda normalidad. Y a los 3 días de la boda, la novia me escribió, se llama Julia Bernal. Sí. Julia me escribió y me dijo, Andrés, me queda con la pena de no hacerme fotos con mi tía que está en cama y yo vestía de novia. Entonces yo le dije, pues no te preocupes, te vuelvo a vestir de novia y yo vi un día a Villamanrique de la Condesa. Entonces Julia se volvió a vestir de novia y yo fui una mañana a su casa. Qué especial, ¿no? Y me metí en la habitación, los tres solos, la señora mayor que estaba impedida, estaba metida en cama. Sí. Julia vestida de novia y yo. Y estuvimos un ratito los tres solos en la habitación haciéndole fotos mientras ella estaba con su tía. Son fotografías, sin duda, que te marcan con la emoción tan grande, ¿no? Totalmente. La emoción tan grande. Volvemos a este proyecto que tuvo tantísimo éxito y tantas mujeres que se apuntaron al carro y dijeron, yo quiero estar y participar. ¿Pensaste que iba a tener este objetivo? Es decir, ahora mismo la tenemos expuesta en una exposición dentro de lo que es todo el mes dedicado a la mujer. Está en el edificio donde se encuentra el área de igualdad y bueno, están dedicadas a mujeres. ¿Pensaste que iba a tener este final? Para nada. Bueno, este final o este principio, ojo. Para nada, porque yo la idea principal era hacerlo en redes sociales. Sí. Entonces lo publiqué en redes sociales y cuando vi el boom, entonces una de las protagonistas, una de las participantes, pues me dijo, yo te animaría a que no lo dejaras en redes sociales, a que le dieras más salida. Entonces automáticamente dije, pues sí, ¿por qué no? Entonces lo hice y una vez que lo tenía todas las fotos terminadas, pues me puse en contacto con varios ayuntamientos y varias entidades, presenté el proyecto, creé un dossier, le mandé el dossier al ayuntamiento y afortunadamente he tenido muchísimo apoyo por parte de muchas entidades. Ajá. Que me han ayudado a que esto se lleve a cabo y de hecho se exponga y esté expuesta como tú bien has dicho. Que está en la Casa de la Cultura Antigua, correcto. Que es el edificio del área de igualdad. La concejala se pondría en contacto directamente contigo, ¿no? Porque merece la pena. Correcto. Que muy satisfecho, ¿no? De que cuenten contigo en Cartaya, ¿no? Encantado. Además, no solamente se va a exponer en Cartaya, porque tengo dos fachas más. Una ¿Va a ser itinerante? Va a ser itinerante, sí. Vale, cuéntanos, ¿dónde la vamos? La siguiente va al Carpio, que es mi pueblo natal, donde yo estoy residiendo actualmente. Sí. Y después va a Villa del Río, un pueblo que hay también al lado del mío, que pertenece a la comarca cordobesa del Alto Guadalquivir. Uh-huh. Entonces, la alcaldesa del Carpio es muy amiga mía. Entonces, cuando vio el proyecto, pues automáticamente me comentó que sí había posibilidad. Y en Villa del Río, pues igual, la concejala de Juventud también habló conmigo, nos reunimos con el alcalde de Villa del Río. Sí. Y estamos pendientes de cuadrar las fechas, pero en principio esas dos fechas están cerradas sí o sí. ¿Cuántas fotografías son exactamente, Andrés? Pues son 33. 33 fotografías. Uh-huh. Con el condicionante de que de todas las mujeres van dos fotografías. Uh-huh. Pero hay otras dos mujeres que solamente llevan una fotografía cada una, pero porque son pareja. Entonces hay una fotografía de una mujer sola, otra fotografía de otra mujer sola y otra fotografía de las dos. Ajá. Como pareja. Te entendemos. ¿Vale? Entonces, en total son 33 fotografías, en tamaño 50x70, un tamaño bastante grande. Sí. Porque yo quería hacerlo que fuera bastante grande. Que se viera, ¿no? Correcto. ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué quieres plasmar tú con los rostros? Porque son los rostros. Sí, totalmente. Son fotografías son retratos muy cerca de la persona. Y lo que quiero transmitir es tal cual esa persona, o sea, sin artificios, sin... Yo cuando las mujeres me preguntaban, yo a todas les decía lo mismo. Andrés, me maquillo, no hagas nada, o sea... Totalmente natural, correcto, ¿verdad? Como tú eres en correcto. Casa. Yo cuando he ido a casa, a todas les dije lo mismo, que la fotografía iba a hacer en casa para no sacarla de su rutina, de su monotonía, de su espacio. Y yo no he utilizado nada, solamente mi cámara y una ventana. O sea, yo a todas las mujeres ponía una ventana
para coger una puerta de luz que entre por la ventana, y con eso, con esas dos cosas es con lo que he hecho todo el trabajo. Y que no es nada fácil ponerse delante de un objetivo cámara, no, ¿eh? No es nada fácil, no es nada fácil. No es fácil que te vaya diciendo el fotógrafo, y ahora sí, ahora a la derecha, ahora a la mano. No es nada ahora fácil, no es nada fácil. No, no, ahora se lo han pasado súper bien, ¿qué sí, te lo han dicho? Sí. Para repetir, tanto ¿no? Tanto encantada, la verdad. Bueno, podemos ver esta exposición hasta el día 18 aquí en Cartaya. Correcto. Si te parece, vamos a ir viendo las fotografías que tenemos, las vamos comentando. Vale. Y vas hablando también un poquito, porque tú hablabas con ella, cuando, sí, una vez que finalizaba la sesión fotográfica, te sentabas con ellas y hablabas un poquito con cada una de ellas. Exacto. Y eso para ti supongo que supone mucho, ¿no? Sí, porque en principio cuando yo llegaba a casa y me sentaba con ella, pues lo primero que le preguntaba el nombre, uh-huh, y me decían, pues yo soy fulanita. Y yo decía, no, es que no quiero que me cuentes nada. Uh-huh. Yo quiero trabajar contigo, y cuando termine de trabajar contigo me siento y me cuentas, pero quiero que me cuentes después de trabajar contigo, no quiero que me cuentes antes. Porque si me cuentas antes, creamos un precedente y creamos un condicionante, que es que la persona, al contarme su historia, si es una historia bonita, pues se puede emocionar porque es una historia, claro, bonita, claro, pero si es una historia dura, se puede emocionar porque es una historia dura. Claro. Entonces lo que no quiero es inmiscuirme en esa historia y que entre ella y yo haya, sí, no tensión, pero es diferente. Entonces, puede afectar a algo, correcto, ¿no? Tú no afectar, querías, ¿no? Exactamente, puede afectar a su forma de expresarse, a su forma de mirarme. Entonces prefería hacer el trabajo, una vez que el trabajo terminado, guardado la cámara, y ya me sentaba con ella con mi libreta y le preguntaba cositas, iba apuntando cosas. Pues si le parece a nuestro compañero Carmelo Ponce, que se encuentra por supuesto aquí con nosotros en Los Botones, que es el director técnico de este espacio de Carta de Actualidad, podemos ir viendo imagen a imagen. Bueno, aquí tenemos a una mujer que no sé si tú la conoces, ¿eh? Cuéntanos. Aquí tenemos a mi madre, Antonia Moreno. Sí. Y bueno, oye, que ella se ofreció, le pareció bien, ¿qué te ella dijo? Ella primero me dijo que no. En principio me dijo que no. Cuando se lo dije, se lo comenté, me dijo, no, a mí no me metan tú en tus follones. Pero luego al final sí que accedió. Entonces, ¿cómo la resumes a tu madre? ¿Qué te cuento de mi madre? Bueno, pues mi madre es como yo, o sea, mi madre es una mujer súper abierta, muy protectora con toda la familia. Y luego tremendamente luchadora. Mi madre ha trabajado toda su vida en el campo y eso. Es como, a ver cómo lo explico, como el manto que todo lo tapa. Sí, te entiendo. Pues igual, con la familia son 8 hermanos, y entonces con mi prima es pasión, y bueno, y con sus nietos, con mi hijo y con el hijo de mi hermano, pues igual. Oye, ¿y le ha gustado el resultado? Sí, le ha encantado. ¿Sí? Le ha encantado el resultado. ¿Te ha pedido ya una copia? Y te ha dicho, yo quiero una. Sí, no solamente me han pedido una copia, sino que el cartel de va la con exposición... Va con ella. Hombre, qué mejor homenaje a la mujer que con tu propia madre, sí, ¿no? Que es la que te ha dado la vida. Totalmente, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Al 100%. Bueno, pues ahí estaba tu madre. Vamos a seguir viendo fotografías de las mujeres que han participado. Aquí está nuestra amiga Antonia. Antonia es un ciclón. Antonia es maravillosa. Antonia es fantástica. Además, fue súper curioso porque de todas las fotos que yo he hecho, solamente en dos ocasiones ha venido Mario conmigo. Sí. Y Mario, mi Mario hijo. Mario es tu hijo. Mario es mi hijo, que tiene 9 años. Vino a la casa de Antonia. Sí. Entonces, cuando salimos de casa de Antonia, pues iba andando por la calle, para el coche. Y digo, Mario, ¿qué tal? Y Mario me dijo, madre mía, qué bien me lo he pasado. Claro, además que ella precisamente es una mujer que además tiene una vida, es camionera. Sí. Ella sí, es camionera, o sea que se ha movido en un mundo de hombres, entre comillas, evidentemente, pero es pura simpatía. Sí, y es sí, pura total. Energía, totalmente. Además me lo puso muy fácil, porque yo no le ella dije nada. Ella se prestaba todo, ¿a que sí? Sí, yo no le dije nada. Yo llegué y le dije, María, vamos a hacer, o sea, Antonia, vamos a hacer esto. Y del tirón lo que hizo fue coger un mantón de Manila de su madre, sí, y un sombrero y empezó a moverse. Entonces yo no dije directamente. Ya está.
Oye, Antonio iba para modelo, ¿eh? Sí, totalmente, sí. De fotografía. Me lo pasé muy bien con ella, me lo pasé muy bien. Porque, ella, vamos, eso no todo el mundo tiene la vida, habilidad de... Me lo pasé muy bien, genial. De ello, ¿eh? Fíjate, además comentabas que es verdad que entrabas en la zona de confort de cada una de nosotras, ¿no? Porque es nuestra casa, ¿verdad? Pero te sentías acogido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Además, eso... Porque ¿tienes anécdotas? Hay gente que conozco y hay gente que conozco y me dice, claro, entra sin ningún problema. Pero hay otra gente que no conozco y dice... Sí, esa cosa, ¿no? Claro. Ese nervio, ¿no? ¿Por qué ha venido a las 4:30 y no ha venido a las 5:45? Pues que quedaba a las 4:30. Es que no me he pintado. Voy a ducharme. Una de ellas me dijo... Espérate que yo tengo que ducharme, arreglarme, pintarme. Y le dije, bueno, pues no me pasa nada. Entonces... Tenía un gato y me senté en el sofá con el gato y mientras la mujer estaba preparándose, pues yo estuve jugando con él. Sí, porque todas hemos hecho un poquillo de trampilla, ¿eh? Nos decían, ¿no pintar o no? Bueno. No, pero un poquito sí. Bueno, claro, ¿no? Claro. Vamos a seguir con la fotografía, si te parece, que son fotografías que tenemos que decir que pueden ver en la Casa de la Cultura, que es el Centro de Igualdad. Bueno, una chica joven. ¿Qué importantes son las manos? Mira, Conso, la concejala de Igualdad. De Igualdad. Conso es la... Fotogénica total, ¿eh? La artífice de que la exposición se saque a la calle. Fantástico. Porque yo cuando propuse hacerlo en redes sociales, Conso fue la que me dijo, no lo dejes en redes sociales, Andrés, sácalo a la calle. Vamos a darle salida, vamos a darle... Lo que se merece. Difusión, correcto. Lo que se merece, dice, ¿no? Vamos a... Un homenaje a todas las mujeres. Entonces ya Conso la conocía menos, porque he tenido con ella menos trato. A Blanca sí, porque con Blanca he trabajado mucho. Guapísima la tarde, hay que y decirlo. Y he hecho muchísimas cosas. Y genial, porque el trato también con ella dos fue exquisito. Pues ahí tenemos a la concejala que también participa de esta exposición. Y ahí está Conso Benítez con su pareja y bueno, están guapísimas sí, las sí, dos. Sí, además, y muy fácil, genial, ¿a que sí? Muy fácil con ella. Facilísimo. ¿Por qué es tan importante el tema de las manos para ti, Andrés? Porque yo me fijo mucho en las manos. Porque si se dan cuenta, vamos a ver muchas fotografías sí, en las que aparecen donde las manos. Se ven, sí, donde pues, aparecen las manos. Pues mira, te explico por qué. Porque cuando tú estás mirando, cuando tú miras a cámara, ¿vale? Si tú estás solo mirando a cámara, la expresión de la cara como que está, como que el semblante está demasiado serio. Muy serio, no te pones así en plan... Correcto, demasiado tenso, hay demasiada tensión. Entonces cuando digo que saquen las manos, si te fijas, en las primeras fotos que no aparecen las manos, el rostro como que está más serio, como que está más formal. Sí, sí. Pero sin embargo, sin embargo, al mover las manos, es como que hay otra alegría. Es como que. Como que las manos te estiran para que la sonrisa se. Con el arte que hay aquí, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces, moviendo por eso, las manos. Por eso hago que las manos. Es muy curioso, es muy curioso. Seguimos con más fotografía. En un principio, bueno, ahí tenemos una chica muy joven. Sí, Blanca. Blanca. Esta chica es de Villablanca. Sí. Que también es educadora social. Educadora social, fíjate. Y también, pues... Es sonrisa más bonita. También automáticamente, nada, va a ver el proyecto, me escribió y genial. También fui a su casa, tiene una casa de campo, y la hicimos toda la casa de campo, y también desde el primer momento me abrió las puertas de su casa y me contó también su historia. Y también una historia bastante potente. Sí. Y, oye, ¿de cada una de ellas tienes una frase? Sí, de todas. No lo hemos dicho. No hemos de dicho. Todas, de todas. Se nos ha faltado la de tu madre, la de Antonia, la de Conso. De todas tengo la una de frase. Blanca. Si quieres, la decimos y continuamos ya viendo. Vale, tengo la libreta, tengo aquí la chuleta. Pues vamos a coger la libreta. Yo tengo aquí todo de apuntado. Esa manera, quizás podamos todos entender un poco también lo que tú has querido reflejar, ¿no? Con esa frase, dependiendo de lo que te hayan contado cada una de ellas. Mira, de mi madre creo que pone, no lo sé con seguridad, porque no la tengo apuntada aquí, porque hay dos personas que no necesité hacerle entrevista, porque son mi madre y mi tía, claro, que también participan las dos, entonces no... Pero bueno, mi madre creo que la frase es potencia en estado puro, porque es potencia, es vida. Vitalidad. Vida. Ganas de... Le dio una trombosis hace 3 años en una pierna y... Se ha recuperado. Ya no, una lucha dura nata. No tiene problema. De Antonia, que ha sido la siguiente, si no me equivoco. Sí, de Antonia Moreno Achero, pues resurgiendo de su ceniza, me dijo.
y que no la eligió ella misma. Sí, y que no tenía miedo a nada. O sea, yo a todas les hago una pequeña entrevista. Sí. Que me cuenten a lo que se dedican, la edad y un poquito de su historia. Sí. Y cuando terminan, pues les digo que me digan una frase. Si no me saben decir una frase, yo apunto cosas. Y yo invento la frase que... Pero Antonia sí me dijo que estaba resurgiendo de sus cenizas y que no tenía miedo a nada. Que... Fantástico. No hay que tener miedo a nada. Mujeres. Luego... Vamos con Conso. Sí, Conso. Consolación Benítez, concejala, Conso con su pareja Blanca. Sí. Esas sí me dijeron sus frases. Sí. Las dos. Además también dos frases bastante potentes. Conso Benítez me dijo que es la frase que está rotulada, ¿no? Alumbra en la foto de la exposición. Sí. Me dijo, no permita que tus miedos rompan tus ganas de volar. Esa fue la que me dio Conso. Y Blanca, vuela hasta donde llegue tu imaginación. Las dos son fuertes, son potentes. Las dos son bastante potentes. Muy potentes. Nos queda la última chica que hemos visto. Sí, Blanca. Blanca, ¿verdad? Blanca. Que era trabajadora social, si no me equivoco, ¿no? Blanca González. Blanca González. Blanca González, la frase que alumbra la foto es que sí. Le gusta mantener el tiempo ocupado en cosas que le hagan feliz. ¡Uf! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, y teniendo el trabajo que tiene, seguro que... Correcto, esa es la frase. La frase, claro, es que mantiene el tiempo ocupado en cosas que realmente la hacen feliz. ¡Qué bonito! Así que... Pues vamos a seguir viendo fotografía y vamos a seguir diciendo, vale, la frase de cada una. Perfecto. Bueno, superación al máximo, ¿eh? Superación al máximo. Cristina, a mí Cristina de siempre me ha sorprendido. Siempre, porque, porque la conozco de... No solo del pueblo, sino del fútbol, porque Mario juega fútbol con su pequeño. Con Alberto. Con Alberto, entonces son compañeros de... compañero de equipo. Y bueno, tú acabas de decir la frase, o sea... Sí, superación. Pues ya está. Es superación. Está todo dicho. Suena superviviente total. Está todo dicho, porque todo ahí no se ve, porque en la foto no se ve. Pero ella no tiene ninguna barrera en su vida, ¿eh? Claro, en la foto no se ve, porque cualquier persona que vea la foto, pues pensará que es una chavala normal, y es una chavala muy normal. Es muy normal, evidentemente. Correcto. Solamente que es una persona que espina bífida. Exactamente. Que va en silla de ruedas. Que va en silla de ruedas. Pero que no que para nada le impide... No tiene ninguna barrera. No, para nada. Yo estuve en su casa y salí de casa diciendo... Pff. Es una guerrillera. Total, te sí, lo aseguro. Sí, total. Esa, la frase, ¿la has dicho? La frase que... Sí, eso. Es una valiente, una luchadora, una... Valiente eso, con muchas ganas de vivir, de tirar para adelante. Sí, muchísimo, y con mucha ilusión, sí, y con muchas ganas de seguir, ¿eh? De seguir en la lucha. Además, de todas me dijo, esas personas. Yo a todas le preguntaba que cuál era su meta a corto, medio y largo plazo. Y me dijo que se quería preparar unas oposiciones. ¿En ello está? Me dijo, pues quiero preparar unas oposiciones y luego me dijo, además la frase está aquí. Nunca, ella me dice que nunca tuvo ningún impedimento por su discapacidad. Jamás. Que se quiere preparar a unas oposiciones y que le encantaría montar una familia. Eso es objetivo. Con lo cual... Así es ella. Ya está todo dicho. Totalmente, de, la has descrito. De Cristina está todo dicho. La has ya, descrito Cristina perfectamente. Seguimos con las fotografías. Bueno, cuéntanos, ¿quién mira, es ella? Ella es Ilumi. Preciosa mujer. Ella es Ilumi, Iluminada Mesones. Esta es de mi pueblo, del Carpio. Qué nombre más bonito tiene, Ilumi. Yo la conozco de hace, vamos, de toda la vida. Sí. Y Lumi, porque a ella le gusta que la llamen Ilumi. Sí. Ilumi tiene, es empresaria. Uh-huh. Tiene una empresa de parras y de cosas para los olivos y, uh-huh, y cosas para, sí, para el campo. Uh-huh. Tiene un niño también con discapacidad. Pero aparte, yo cuando hablé con ella, pues yo la conozco, porque la conozco del pueblo de toda la claro, vida. Claro, de toda la vida. Pero yo sabía ya de sus virtudes y cuando hablé con ella yo se lo dije, le dije, tú eres una tía súper servicial, es muy servicial. Con la siempre gente está que, dispuesta siempre, a ayudar. Para todo. Ella viene la vecina de al lado. Solidaria. El día que yo fui a hacerle la foto... Cuando terminamos de hacer la foto, le dije,
defínete. Y me dijo, bueno, pues yo soy muy servicial, soy muy amigo de los amigos, estoy siempre dispuesta para todo. Y dice, de hecho, cuando termine de hacer la foto, voy a preparar una paella para toda la calle. Dije, qué maravilla. Y le dije, ¿cómo? Me dijo, voy a preparar una paella porque voy a invitar a todos los vecinos de mi calle. Qué bonito. Que se llama la calle El Santo, una de las calles más potentes que hay en el pueblo. Sí. Que en plena pandemia, aunque no había romería, adornaba la calle para la romería. Sí. No había Semana Santa, adornaba la calle para Semana Santa. Sí. Y entonces estaba preparando una paella para darle de comer a todos sus vecinos. Vamos, una celebración. Totalmente, totalmente. Sí. Bueno, nosotros, no solamente han participado mujeres de cartella, como ya estamos viendo. Sí, no, también, también. Por ejemplo, Isabel. Ya tenemos la siguiente fotografía. Correcto. Isabel, sí. Es de Villa del Río, es costurera profesional. Sí. Yo cuando hablé con ella le dije que me dijera a lo que se dedicaba y me dijo, soy costurera profesional, pero quiero que pongas costurera profesional. Ah, muy bien. Pero quiero que lo pongas, y me lo recalcó varias veces. Entonces le dije, pero bueno, ¿por qué me ha recalcado tantas veces lo de costurera? Lo de costurera, y me dijo, porque soy costurera. Porque yo trabajo en una fábrica haciendo sofá, pero soy costurera. Y me dedico. Y está muy orgullosa de su profesión. Correcto, dice, quiero que aparezca. Entonces, la frase de ella. De ella es, valentía y amor hecho mujer. Qué bonito. Porque también tiene una historia bastante potente de superación. Y entonces dice que toda la gente le dice que es una leona. Porque, y aparte tiene una melena y un pelo espectacular. Y tiene que ser una leona, seguro. Y es, seguro. Una brutalidad como persona y como mujer. ¿Has aprendido mucho de todas las mujeres? Mucho. ¿Sí? ¿Has aprendido cosas que no sabías antes? Mucho y más. Porque yo siempre he tenido en muy alta estima a la mujer, porque mi madre ha sido siempre una luchadora, y aparte pues he tenido la gran suerte de compartir 25 años de mi vida pues con una mujer que es la madre de mi hijo. Entonces, pues eso, ¿qué te cuento? Es la madre de tu hijo. Claro, es que no se puede decir nada más, la vida continúa y hay que seguir luchando, pero siempre va a ser la madre de mi hijo. Entonces, yo a la mujer siempre la he tenido siempre en muy alta estima, porque tenéis la tremenda capacidad de dar vida. Entonces, sos una suerte, Andrés. Correcto. Sos una correcto. Entonces, todo esto es un pequeño homenaje pues a eso, a esas madres que han tenido la suerte de, pues, de dar vida. Sí, porque todas las que han salido, todas somos madres, no sé si la más jovencita. Hay una, algunas, que no, hay una que algunas no, pero bueno, que si no son madres, pero bueno, son tías. Lo será. Claro, lo será. Y si no son madres, son tías. Totalmente, o son, correcto. Que son, es el sentimiento correcto, maternal, ¿no? Correcto. Nos quedan más fotografías, Carmelo, para poder seguir viendo y hablando de ellas. Bueno, esta chica, vamos. Esta Isabel Muriel. Isabel, que es un encanto. Es un encanto, ¿eh? Es maravillosa. Tanto ella, además, aquí voy a sacar voy a decir algo más aparte de ella, sí, que comparte su vida con Jesús, que también un encanto los dos, un encanto. Una pareja perfecta, ¿no? Totalmente. Chapo por los dos. Y Isabel es enfermera. Entonces, en todo lo que hemos pasado, había que hacerle un homenaje también. Ha estado en primera línea, además, una persona súper joven, muy joven. Con unas ganas tremendas de vivir. Y de hecho, su frase, sí, que me llamó mucho la atención cuando me la dijo, que la eligió ella también. Sí, que es la que aparece en la fotografía, ¿no? Ella dice que quiere envejecer con actitud positiva. ¡Qué maravilla eso! Y tiene 27 años. Me apunto. Y tiene 27 años. Me apunto, fíjate, y ya está pensando en la vejez. Por eso. Pero me dijo, anda, yo quiero, frase, me dijo, yo quiero envejecer con una actitud positiva. Le dije, pues, perfecto. Y seguro que lo consigue. Sí, seguro que segurísimo que lo consigue. Que lo consigue. Bueno, pues ahí está ella. Vamos a continuar. Son fotografías, no, tenemos que recordar, que pueden ver en la Casa de la Cultura, que está ubicada la oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Cartaya, que está por toda la escalera, ¿verdad? Correcto. Esa preciosa escalera, sí, que me en la encanta. Escalera, la está todo. Están todas esas fotografías, ¿verdad? Así que pueden ir a verlas y disfrutarlas y verlas en directo. Bueno, como digas algo malo, te corto el micrófono. Así que bueno, la verdad es que tengo que decir que fue un placer, ¿eh? Fue un placer, la verdad, estar delante de la cámara y bueno,
recibirte en casa y participar en este proyecto dedicado a la mujer. Que mejor yo, que además, André, tengo dos hijas y bueno, pues también forman también parte de esa fotografía. Sí, además, en esa fotografía está mi madre, está mi abuela, está mi... mis antepasadas, ¿no? Y están mis hijas, por supuesto. Además, el día de que hicimos la foto, la hablamos. Estuvimos hablando un ratito después de, pues, de todo lo que... Sí. O sea, que de todo lo que conlleva. En representación de... Yo te voy a decir tu frase, porque yo de todo lo que tú me contaste... Y hay muchas cosas que no te conté, que se quedaron ahí. Bueno, son cosas, son tus cosas. No. Es que eran cosas que íbamos hablando, íbamos hablando y... Son totalmente respetables porque son tus cosas. Yo, además, contigo lo he comentado como lo he comentado con todas. Sí. Yo conozco la historia de todas, pero solamente la conozco yo. O sea, no va a salir en ningún sitio esa historia. Sí, entonces, a no ser que cada una de nosotras quiera contarla. Claro, ¿verdad? correcto. Que de entonces, hecho así lo hicimos algunas. Entonces, yo cuando terminé de hablar contigo te pregunté, me dijiste, positividad en estado puro y muy musical. Sí, mucho. Entonces tu frase es tremendamente musical. Sí, yo soy muy musical, yo mi vida no la concibo sin música. Esa es tu frase, además me acuerdo que cuando fuiste a Queen, sonaba Queen. Queen, sonaba sí, Queen de fondo. Yo mi vida no la concibo sin música, genial, no solamente genial. Yo, sino a mis hijas, que le transmito eso, y además por diferentes motivos, sí, ¿no? Sí, que sí, ya sí. comenté y que bueno, que no me importa ni muchísimo menos contar, porque es el caso de un trastorno de agorafobia. Fobia, claro. Que tiene mi hija menor y que por el que hay que luchar constantemente. Sí, totalmente. Y la música en este caso ha sido muy importante, claro, para ella. Claro. Ha sido un salvavidas para ella. Así que un fuerte, de verdad, abrazo a todas las personas que están pasando por este trastorno tan complicado como es de ansiedad, de depresión y de agorafobia. Andrés, fíjate que me encanta el color rojo que lleva Isabel puesto, porque da muchísima positividad, muchísima energía, ¿verdad? Sí, totalmente. Además da un montón de fuerza. Da mucha fuerza. El color tan potente. ¿Cuál es la frase de Isabel? Isabel es muy sensible, sí, y muy frágil. Entonces a mí me sorprendió porque eso es lo que te estaba contando, que yo cuando la veía fuera en la calle, pues la veía una mujer súper, con muchísima energía, con mucha ganas de divertirse, muy risueña. Y te sorprendió y muchísimo. Me sorprendió muchísimo. Entonces su frase, que es muy sensible y además bastante frágil. Entonces esa es la frase que ella lleva en la exposición puesta. Muy bien, pues vamos a continuar con más fotografías. Todavía nos quedan varias y queremos que salgan todas, ¿eh? Bueno, qué guapísima. Lucía Chafino. Guapísima, ¿eh? Que se pintó para la ocasión, hombre. Es que Lucía ella tiene muy que amiga, ser... Lucía muy, muy, muy amiga mía. Claro. La madre del poblado del Carpio. Sí. Nos conocemos de hace 1000 años, hemos trabajado muchísimas veces juntos, hemos coincidido. Muy joven, una chica muy joven. Muy joven. Y es maquilladora profesional. Maquilladora, hombre, y como no podía ser de otra manera, tenía que ir maquilladora. Y estilista. Claro. Y también una chavala bastante potente, con una vida también bastante potente. Y, sí. Y también con muchísimas ganas de... Sobre todo con muchísimas ganas de crecer como persona y como profesional. Y su frase es muy sencilla. Yo cuando le pregunté la frase me dijo... Ella lleva en la mano, los dedos... Sí. Lleva tatuados 3 puntos suspensivos. Uh-huh. Entonces me dijo, mi frase es sin fin y 3 puntos suspensivos. Uh-huh. O sea, que mi vida no se ha acabado aquí. Que todo continúa. Mi vida continúa. Esos correcto, puntos correcto. Suspensivos continúan. Exactamente. Vamos a seguir con esas mujeres que podemos ver en esta exposición de fotografía. Bueno, belleza absoluta. María Pedraza. María es una belleza. Te voy a contar algo... Sí. Entre tú y yo, que no se va a enterar nadie. Bueno, sí. No va a salir de aquí. Sí. Cuando yo terminé la exposición y monté el dossier y lo presenté, a toda la gente que le he presentado el dossier me ha dicho que la mejor foto es la de María Pedraza. Es guapísima. Porque transmite un montón de cosas. Entonces me han dicho que es una de las mejores fotos, que a la gente que ha visto las fotos, que es una de las que más le gusta por... Sí. Porque transmite eso. Pues coincidimos, ¿eh? Mucha gente, ¿eh? Porque lo hemos comentado. Muchísima belleza. Sí, y una, es que una persona me dijo que le transmitía muchísima paz cuando vio la foto. Porque ella es, ahora mismo ya. Y nada, ella está en un... Está siempre buscando lo positivo y en un aprendizaje continuo. Sí. Que está aprendiendo de todo lo que la vida le está poniendo por delante.
tanto bueno como... Aprende y lucha, como es madre. Una gran luchadora, como correcto, todas, como correcto, todas. Correcto. Dejamos a María Pedraza, siguiente fotografía que tenemos. Bueno. Esta es mi tía. ¡Qué guapa! Hermana de mi madre. Sí. Entonces, pues mi tía también tiene una vida bastante potente. Sí. Y bueno, hace cuestión de 6 meses, poco menos de 6 meses, se quedó viuda. Uh-huh. Mi tío fue a una obra a ver la obra que iba a trabajar el día siguiente y se cayó por un agüero de la obra y falleció. Uf, impresionante. Entonces, mi tía está volviendo a vivir porque antes de... Está aprendiendo a vivir con el dolor, ¿no? Está aprendiendo a vivir sin la persona que estaba con ella. Claro. Entonces, eso. Aprendiendo a vivir. Correcto. Aprendiendo a vivir sola con mil cosas. Qué duras algunas historias, ¿verdad, Andrés? Sí, muchísimo. Muy duras. Muchísimo. No sé si nos queda alguna fotografía más. Si nos quedan más fotografías, vamos a seguir con la frase. Marina Adelfa. Marina, qué guapa Marina. Marina también tremendamente luchadora y aparte es una mujer que hace mucho por los demás. ¿De dónde es Marina? De Villa del Río. Uh-huh. Entonces Marina, aparte de tener... trabaja sí. en hostelería, sí. también se dedica a traer en verano a niños saharauis. Ajá, es una familia de acogida. Correcto. Entonces tiene una asociación. Para vacaciones en paz. Tiene una asociación y los trae. Y aparte es un artista, porque hace teatro. ¿Vale? Entonces ella dice que lo importante está en el interior de cada persona. Es cierto. Esa es su frase. Uh-huh. Que conoce mucha gente, pero que lo importante está siempre en el interior de cada persona. En el interior. Y hay que buscar y rebuscar correcto, en la persona. Correcto, correcto. Y cómo se puede transmitir tanto a través de una tan solo imagen, ¿verdad? Correcto, sí. Los rasgos, nuestras arrugas, nuestras canas, dice mucho de nosotros. Sí. Todo en conjunto bueno, dice mucho de nosotros. Todo es aprendizaje. En todo esta es aprendizaje. Vida. Todo vamos creciendo y vamos cumpliendo años y vamos. Pues. ¿Cuántas mujeres, eh? Más fotografías. Bueno, qué guapa. Bueno, ¿qué te cuento de Paquita Vira? ¡Qué guapa! ¿Qué te cuento? Si fue la, me fue encanta la, esa fotografía con las manos, llevas toda la razón, ¿eh? Fue la primera. Fue o la sea, primera. Yo, Paqui me escribió y me dijo, quiero participar. Y le dije, pues avísame cuando venga. Y me dijo, no, estoy aquí. Y le dije, pues ¿cuándo lo vemos? Y dijo, mañana por la mañana. Le dije, pues mañana por la mañana. ¡Qué graciosa! Y fui a casa y la verdad que yo con Paqui siempre he tenido una relación brutal. Siempre. Sí. Siempre. Me ha escrito mucho por internet, me ha comentado mucho mi trabajo. Siempre ha estado ahí para cualquier cosa, siempre. Oye, antes de verlas en la exposición, que ya la hemos visto toda en la exposición, ¿ellas la vieron antes en la fotografía no, o fue toda una sorpresa? No, en principio yo le dije a todas que le iba a enseñar algunas para que las vieran. Uh-huh. Pero después dije, no le voy a enseñar ninguna. Es una sorpresa. Para que cada cual llegue a la exposición y se la encuentre... La sorpresa es muy grata. Correcto. Fue muy grata. Digo, se la encuentren tal cual puesta y cada cual que saque su propia conclusión. Hombre, que... y además es lo mejor, ¿eh? La primera impresión y verse. Exactamente. Seguimos con más fotografías de mujeres que han participado en este bonito proyecto que entra dentro de este mes de marzo, que no se nos puede olvidar, ¿eh? El mes dedicado a la mujer, y que el ayuntamiento pues ha incluido también el área de igualdad esta fotografía, esta exposición de fotografías que está en la Casa de la Cultura Antigua, en concretamente donde se encuentra ahora mismo el área de igualdad. Bueno, juventud, fuerza. Vamos. Valentía, ganas de luchar, ganas de montar una familia, ganas de seguir toda la creciendo, ilusión en la vida, ¿no? Todo. Ganas de sonreír, ganas de abrazar, ganas de apretar, ganas de reírse, ganas de... Patricia es otra, es también incondicional conmigo. Patricia siempre ha tenido, siempre, tanto Patricia como Carlos, siempre ha tenido conmigo una palabra bella. De hecho, yo tenía cerrado el proyecto y Patricia me escribió y le dije... Que ella quería participar, ¿no? Y le dije, sí, me da igual una más que dos más, claro, y contigo, es, y es contigo quiero contar sí o sí. ¿Y por qué tuviste que...? Podemos ir viendo otra fotografía, pero ya hemos acabado con todas, ya tenemos todas las fotografías, las acabamos de ver. Que pudiste elegir, ¿eh? Porque fueron muchísimas y algunas han quedado ahí que no sé si a lo mejor en un futuro
¿Tienes otro pensamiento de otro proyecto, Andrés? Sí, en principio voy a terminar con este, pero sí tengo otro en mente. Totalmente diferente a este, pero sí tengo otro en mente. Y en el que sí pueden participar, pues, las que se han quedado fuera. Sí, es verdad, cuando yo lancé el proyecto, sí. Pues yo puse en Facebook algo que luego me ha traído algún que otro quebradero de cabeza, porque yo puse en el Facebook que no quería mujeres 90-60-90. Sí. Entonces hubo gente que lo malinterpretó, porque yo no me refería a modelos, que correcto. No quería modelos. Exactamente. Que quería mujeres normales, pues como somos. Correcto. Yo normales, cuando me refería a 90-60-90 no me refería. No quería discriminar a una mujer que tuviera esa medida, sino que era muchísimo menos. Correcto. Claro. Sino que lo que buscaba era personas que no están acostumbradas a estar delante de una cámara. No buscaba personas. Profesionales, quizás, ¿no? Correcto. Buscaba naturalidad. ¿No? Correcto. Buscaba naturalidad, buscaba personas que tuvieran una historia. Entonces, lo que buscaba era eso: mostrar la mujer, una mujer normal. No quiere decir que la de 60-90 no sea normal. Ojo, que están súper bien, 60-90. Por favor. Está súper bien, 90-60-90. Exactamente. Está súper bien, 100-90. En fin, que está súper bien todas. Correcto, todas están perfectas, ¿verdad? Correcto, exactamente. Andrés, ¿contento, satisfecho? Muy contento, muy satisfecho. Sí. Además de. Bueno, esto ha sido muy mediático, ¿eh? Además de muy contento y muy satisfecho, tremendamente agradecido. Porque. Sí. ¿A quién tienes que agradecer? Mira, ahí tienes la cámara. Pues mira, tengo que agradecer, en primer lugar, a Conso Benítez, que fue la que me empujó a que esto lo hiciera. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Cartaya por toda la ayuda que me ha dado. Por supuesto, a ti. De nada. Pero tu agradecimiento lo hago extensivo a todo el equipo de Radio Cartaya, porque siempre me habéis tratado de lujo, no solamente en esto, sino en otros proyectos que he hecho y en otras cosas que he tenido. Al Ayuntamiento de mi pueblo, al Ayuntamiento del Carpio, con Desiré Benavides a la cabeza, a María Tavares, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Villa del Río, y a su alcalde, Emilio Monterroso, que también desde primera hora también contaron conmigo, a la que durante 25 años ha sido mi mujer, porque si no fuera por el apoyo que he tenido de ella siempre, yo no estaría aquí, y aparte, bueno, pues por ser la madre de mi hijo, y eso no se puede olvidar jamás en la vida. Y a toda la gente que me ha escrito, hay mucha gente que me ha escrito y mucha gente que me ha llamado y mucha gente que me ha dicho para adelante. Y por supuesto, tremendamente agradecido a todas las que han participado. A todas las mujeres que me han abierto las puertas de su casa sin ningún tipo de traba, sin ningún tipo de impedimento, sino anchas castillas, entra, haz lo que te apetezca, cuéntame lo que quieras. Con lo cual, esto se ha expuesto, está expuesto actualmente, sí. Pero sin vosotras esto sería imposible. Yo me pongo ante vosotras con una cámara, hago las fotos, pero las protagonistas sois vosotras. Yo aquí soy un mandado, como se dice. Andrés, enhorabuena, de verdad, gracias, por este gracias, proyecto muy bonito, dedicado este homenaje a todas las mujeres. Desde tu madre hasta la última. Muchísimas gracias por haber contado con nosotros. Ya te lo digo personalmente también. Y esperamos seguir viendo esta exposición por muchísimos sitios y muchos proyectos más. Muy bien. Muchísimas ¿vale? gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Isabel. Y a todos ustedes, pues que esta exposición entra dentro de este mes de marzo, dedicado a la mujer. A todas y a cada una de ellas, un beso muy fuerte en este mes. Despedimos aquí Cartaya Actualidad. Hasta la próxima edición.